Muy buenos días a todos los agentes de Archer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar especial de jueves 6 de junio con nuestro proveedor. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está Jimena Palomino. Para los que no conocen a Jimena, hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, Astrid. Hola a todos, muy buen día. ¿Cómo están? Gracias buenos por acompañarnos. Días. Muchas gracias a ti y gracias a toda la compañía por dar este webinar especial para todos los agentes de ARCHE, muchas gracias a los que se están sumando, a los que estuvieron en el webinar pasado, va a ser muy parecido, pero vamos a ver un poquito más eh, dentro eh, de las especializaciones y diferentes procesos del portal. Así que voy a empezar, vamos a esperar unos minutitos a que lleguen más de nuestros compañeros y empezamos. Cuéntanos cómo estás por ahí, eh, dónde estás y cómo estás, Jimena. Muchas gracias, Astrid. Pues mucho gusto. Les reitero mi nombre, soy Jimena Palomino, Account Manager de Civitatis en México. Eh, yo me encuentro ubicada en Ciudad de México para dar seguimiento a agencias de Ciudad de México, Estado de México y Centroamérica. Por aquí nos acompaña también eh, parte del equipo. Ahorita los vamos a ver en la presentación, pero tenemos alguien basado en la Ciudad de León, tenemos alguien en Guadalajara y recientemente se sumó alguien en Monterrey. Entonces, bueno, afortunadamente seguimos, seguimos creciendo. Excelente, nos preguntan dónde se va, este, este webinar va a quedar grabado y luego se va a subir en el portal de, eh, de Acher eh, dentro de YouTube y también en Facebook, así que se pueden capacitar en el momento que gusten o verlos nuevamente y también enviarlo a todos sus compañeros que gusten enviar. Así que eh, esperamos, bueno ya estamos a horas de empezar, muy buenos días, dice César, hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos y vamos a dejar las preguntitas. Para el final, hola desde España, nos saludan para que sepan que están ahí presentes, a todos los que están llegando, vamos a estar, admiti déjame admitir a estos 14 que están por aquí, desde España claro que sí. también lo están viendo, muchos mucho agentes de España están muy contentos de estar en este webinar invitados, así que buenos días desde Colombia también a todos los que nos están sintonizando y obviamente a todos los gente que están aquí en México y en Latinoamérica y en España les damos la bienvenida nuevamente por a este webinar con Civita, que es especializado para el eh, hispano así que le damos la <laughs> bienvenida también a todos los que están llegando Sigo mira de Santander que hay muchos de España aquí sintonizando desde Colombia desde las isla Canarias wow wow qué buena eh, recepción tuvo este webinar así que eh, te doy el paso, Jimena, para que nos ayude y nos explique todo el proceso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Astrid. Voy a comenzar a contarles un poquito de la historia de Civitatis. Eh, es muy importante que nos conozcan. Siempre es importante conocer con quién trabajamos para tener confianza, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar a romper el hielo un poquito. Quisiera preguntarles y espero que se animen a participar, ya sea así. Si tienen oportunidad de, de abrir el micrófono, esto no lo sé, o si nos ayudan a escribir en el chat, ¿qué es lo que ustedes creen que sea lo más importante de un viaje? A ver, ¿qué nos pueden contar por ahí? ¿Creen que sea el vuelo, que sea el hotel? ¿Qué opinan? Sin duda, mientras van comentando la seguridad, correcto, mientras van comentando, nos van dando su punto de vista. Sin duda, el vuelo y el hotel son básicos, ¿no? Porque sin ellos no no tenemos viaje prácticamente. Pero, ¿qué hay más allá del vuelo y del hotel? A ver, déjenme abrir el chat para ver qué tenemos aquí. Las, eh, y la las experiencias, experiencia. ambas. Alguien pone aquí que es muy cierto también, que no sea fraude, la planeación, eh, que todo salga de acuerdo a los planes, puntualidad, organización, la experiencia completa, hotel experiencias, la paz y tranquilidad junto con la diversión. Tenemos de todo, ¿no? Pues la verdad es que coincidimos. Todo, todo lo que va a ser de un buen viaje, eh, una buena experiencia es que todos nuestros servicios salgan como queremos, pero desde Civitatis y como muchos, de usted, como muchos de ustedes, consideramos que lo que hacemos en el destino es lo más importante de un viaje, las experiencias, lo que vivimos. ¿Por qué? Porque regresamos y contamos qué hicimos, qué comimos, a dónde fuimos. La foto que posteamos en Instagram, pues bueno, es del sitio que visitamos, ¿no? Un sitio turístico. Entonces, lo que hacemos en el destino es lo más importante y lo que regularmente nos deja una marca o las ganas de volver a visitar este destino. Les voy a dejar aquí un breve video. Dicen que viajar es trasladarse de un lugar a otro por cualquier medio de locomoción. Pero ¿acaso es eso viajar? Viajar es historia de cada persona cada rincón. Viajar es compartir costumbres, tradiciones, es degustar, es conocer, es dejarse llevar. En Civitatis tenemos miles de tours y actividades en español por todo el mundo para que viajar sea mucho más. Civitatis, llena tu viaje. Bueno, pues justo Dicen nosotros es estamos para eso, ay, denme un segundo, para ayudarles a complementar el viaje de sus clientes. Nosotros somos la plataforma líder mundial en la reserva de actividades, tours, visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo. Hoy en día tenemos un catálogo de más de 90.000 actividades y tenemos presencia en más de 3.850 destinos. Tenemos actividades en todo el mundo y como podrán ver, para todo tipo de, eh, pues de presupuestos y gustos. Tenemos, por ejemplo, un paseo en helicóptero por Las Vegas. El Tour de Contrastes de Nueva York, que es uno de los tours más solicitados en, en Civitatis. Manejamos Free Tours también. ¿Qué son los Free Tours? Tours gratuitos, son tours a pie con un máximo de duración de dos horas. No, no tienen acceso a ningún museo, a ningún monumento, no tienen ningún costo para el cliente. Lo único que solicitamos es que se le pueda proporcionar una propina al guía según lo que les haya parecido en servicio. Tenemos también... Sí, eso es muy diferente, es muy diferente el, el tour gratis que tienen ustedes. Eh, a mí me, me llamó mucho la atención. ¿Lo puedes explicar un poquito mejor? Sí, correcto. Estos free tours, como te comentaba, tienen una duración máxima de dos horas. Son tours a pie, muy rápido. De repente, a lo mejor, una escala muy larga que tengamos en algún destino. Eh, o que vayamos a pasar nada más una noche y tengamos poco tiempo, pero no queremos irnos del destino sin conocer algo de, pues bueno, el free tour es una gran opción. Entonces son tours a pie con una duración máxima de dos horas, son comisionables para ustedes como agencia de viajes, esto es lo interesante, un euro por cada adulto que reserven en el free tour y bueno, es algo que le pueden ofrecer eh, a su cliente. Sin ningún, sin ningún problema no no tienen que comprar una actividad de pago para poder reservar un free tour lo pueden reservar eh, en cualquier momento en la plataforma son prácticamente sí, el funcionamiento bien. de los de los free tours correcto es una vista rápida no, quiere, del tú. destino y bueno esto esto de la mano de un guía estos guías que ofrecen estos tours gratuitos lo hacen prácticamente por amor al arte les encanta compartir lo que conocen del destino y esos tours eh, gratuitos en qué idioma serían? ¿Se puede editar el idioma? Sí, también se puede editar el idioma. Ahorita vamos a ver los idiomas que manejamos dentro de la plataforma, pero también pueden seleccionar el idioma en el cual requieren un free tour. Bueno, continuando ten, eh, les comentaba, también tenemos circuitos de varios días. Nosotros no vendemos el vuelo y no vendemos el hotel, pero en estos circuitos particularmente ustedes sí van a poder encontrar ya incluido el vuelo, el hotel e incluso alimentos, como por ejemplo este circuito de Egipto al completo, ocho días con todo incluido. Vamos a también encontrar vuelos en parapente para aquellos valientes que se animen a hacer este tipo de, este tipo de actividades. Tenemos también excursiones en Tokio, Japón, Singapur. Hoy en día son destinos que todo mundo quiere visitar, son muy populares. Entonces tenemos excursión por ejemplo al Monte Fuji y al Lago Ashi, pero lo interesante en estos destinos va a ser que ustedes puedan ofrecer una actividad en español. Bueno, hablando específicamente de México, nosotros que estamos basados aquí, tenemos aproximadamente 1500 actividades alrededor de los 32 estados, como por ejemplo la ruta del vino por el Valle de Guadalupe, excursión en avioneta desde Chihuahua, Tour del marisco por Mazatlán, que bueno, se escucha mucho que son los mejores mariscos de, de México. Trekking de dos días por el pico de Orizaba, rafting en el río Pescados, como pueden ver, es una gran variedad de, de actividades. Bueno, ya que hablamos un poquito de lo que ofrecemos, les voy a contar un poquito de cómo nace Civitatis. En pantalla podemos ver el que era nuestro primer logo en 2008. Civitatis fue fundada por nuestro CEO Alberto Gutiérrez. Alberto es un amante de la tecnología, le encanta programar, estar en la computadora y él se preguntaba, bueno, ¿por qué a la gente le encanta viajar? ¿Qué tiene de particular? Un día decide armar un viaje a Roma y evidentemente regresa fascinado de estas vacaciones que se tomó. Regresa y él, al ser tan tecnológico, decide armar un blog de viaje, estos que vemos hoy en día muy populares, en donde podemos encontrar qué hacer en Roma, los imperdibles en Roma, qué comer en Roma... Y bueno, entonces empieza a viajar de manera constante y cada que regresa hace un blog del destino que acaba de visitar. Hasta que un día, <coughs> ay, perdón, <coughs> hasta que un día eh, <coughs> viaja al destino de Praga y se encuentra con un operador de actividades que le dice: Alberto, me encantaría montar un blog, un banner, dentro de tu blog. Denme un segundo, voy a dar un traguito de agua. Sí, no, no te, te preocupes. Oye, increíble, tiene muchas, tenemos muchas preguntas, pero vamos a dejarlas para el final, sí, o sea, para, para que el podamos final. dar la presentación. Con... Bueno, ya un, una disculpa, se me secó la garganta. Este, regresa, de, regresa de Praga y se acerca un proveedor y le dice, Alberto, me encantaría montar en tu blog un banner de las actividades que ofrezco en el destino. Alberto, encantado, acepta y le dice, sí, vamos a montar el banner. Pero te pongo una condición, por cada reserva que tú recibas a través de mi blog, tú me das una comisión y entonces prácticamente esta manera tan orgánica de haber ido a explorar por qué a la gente le encanta vacacionar es como surge Civitatis, ¿no? Entonces, nace Civitatis en el 2008, llevamos ya 15 años dedicándonos a la venta de actividades, esto para quienes creían que, que, que somos nuevos, no, llevamos ya 15 años. Y nace eh, Civitatis en España, el corporativo se encuentra en, en Madrid. En 2009, un año después, se venden estas primeras actividades en Praga y en Marruecos. Hoy en día estos operadores continúan trabajando con nosotros. En 2016 lanzamos una nueva imagen corporativa, que es la que mantenemos hoy en día y por la que regularmente ya nos ubican este color. Nosotros en México ya le llamamos rosa mexicana. Entonces, eh, ya nos ubican por este color tan vibrante y tan, tan llamativo, este rosa civitatis. Bueno, en 2017 lanzamos actividades en inglés, francés, italiano y portugués. Nuestro enfoque es tener actividades en español, pero estos idiomas no podíamos dejarlos de lado, ¿no? Hoy en día ya es muy común que extranjeros vivan en nuestra ciudad, en nuestra propia ciudad de, de, de residencia, entonces tenemos también ya la oportunidad de ofrecerles actividades en estos idiomas. En 2018, aparte de superar el centenar de trabajadores, a mí me gusta contarles que es en este año cuando nace el departamento para agencias de viajes. Eh, Civitatis había nacido únicamente para cliente final, sin embargo nos damos cuenta que las agencias empiezan a reservar actividades para sus clientes con nosotros. Incluso de las mismas agencias nos habían comentado, ¿sabes qué es que el cliente... Viene directo y me dice: Oye, vi la actividad con Civitatis, ayúdame a reservarla directamente con ellos. Entonces vemos un área de oportunidad y en 2018 nace el Departamento de Agencias de Viajes. Bueno, en 2023 Civitatis empieza a tener presencia en México con dos personas en el equipo: nuestro country manager, Juan Ignacio Roselo, y una servidora. En septiembre se suma a nosotros Adriana y América. Y bueno, hace dos semanas se suma con nosotros David, que él está eh, directamente en Monterrey. Bueno, ¿cómo vamos a llenar tu viaje o ayudarte a llenar el viaje de tus clientes? Con todo tipo de actividades, traslados al aeropuerto, entradas a museos y monumentos, paseos en barco, tours en helicóptero y avioneta, experiencias gastronómicas, tarjetas turísticas que son muy interesantes porque te van a incluir las entradas a todas las atracciones en el destino. Resulta muy interesante reservar una tarjeta turística porque el cliente puede ahorrar un poco de dinero reservando una tarjeta que ir comprando las, comprando las entradas de manera independiente. Tenemos también actividades acuáticas, espectáculos y los circuitos de varios días que ya veníamos mencionando. Es muy interesante cómo pueden ustedes eh, implementar Civitatis en los viajes de, su, de sus clientes. Por ejemplo, los circuitos que son muy populares eh, y es la mejor manera de a lo mejor explorar, se me ocurre, Europa o un país completo. Eh, estos circuitos llegan a tener días libres, tardes libres y es ahí donde podemos entrar nosotros, ayudarles a complementar el viaje con una experiencia. Sí. Tenemos también actividades especiales para clientes de cruceros. Sabemos que cuidar al cliente de cruceros es primordial. ¿Por qué? Porque tiene que estar de regreso en su muelle puntual, si no, ya perdimos el barco. Entonces, dentro de nuestro catálogo van a poder encontrar actividades que tienen justo este título, excursión a Roma para cruceros, excursión a París para cruceros o el de Atenas para cruceros. Sin embargo, no todas las actividades que nosotros tenemos en el catálogo van a tener este título. A todos aquellos servicios privados que ustedes encuentren en la plataforma también les van a funcionar para aquellos clientes de cruceros. ¿Por qué? Porque el tour privado te permite hacer ajustes al itinerario. Entonces el cliente va a poder decirle al guía, ¿sabes qué? A esta hora tengo que estar de regreso en el muelle, si no pierdo el barco. Entonces a esta hora tengo que terminar mi tour. Bueno, ¿qué nos hace diferentes a diferencia de otras plataformas de actividades? Tenemos un equipo de producto que se encarga de buscar al mejor proveedor por actividad. Tenemos un equipo de producto que está atrás de nuestros proveedores todo el tiempo. Ya lo hemos venido platicando, tenemos actividades en el idioma del cliente, tenemos el mejor proveedor por producto. Seguramente ustedes han tenido oportunidad de buscar actividades en alguna plataforma. Se me ocurre que hayan buscado un paseo Teotihuacán. Esta plataforma te va a arrojar 30 o 40 opciones del paseo a Teotihuacán y tú no sabes cuál escoger no sabes si escoger la más económica porque y que el servicio no vaya a ser muy bueno o si escoges la que está muy muy cara pero no no ves ahí el diferencial de por qué tenga ese costo, escogemos una al azar rogando que todo nos vaya bien con con el servicio, ¿no? Con Civitatis no te sucede esto, no te pierdes en un sinfín de opciones, vas a buscar vas a tener únicamente un paseo en globo en Teotihuacán, pero tienes la garantía de que es con el mejor proveedor de la actividad. El equipo de productos se encarga de hacer esto. Algo que estamos implementando este año es un operador secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos agregando en ciertas actividades, en las más solicitadas, un segundo operador para la actividad, porque esto nos va a permitir ofrecer una alternativa en caso de alguna incidencia o alguna una cancelación en el, en el servicio. Esperamos que no suceda, pero estamos implementando esta política en, en algunas actividades y así vamos a afectar de menor manera a los clientes y bueno en este caso pues también a, a ustedes como agencia. ¿Cómo funciona este operador secundario? El operador secundario te tiene que ofrecer el mismo servicio que tú contrataste de manera inicial y el costo también tiene que ser el mismo, ¿vale? manejamos paridad de precio qué quiere decir esto tenemos el mismo precio que maneja el proveedor en destino que muchas veces es el precio más económico entonces eh, van, en, van a ustedes eh, tener garantía de que estamos teniendo una mejor, una mejor tarifa y bueno adicional a eso no me van a dejar mentir hoy en día si los clientes se dan cuenta dónde le estás cotizando luego luego van se meten a la plataforma y comparan el precio si bien, si son amables, te dicen, oye, está más barato en la página directa que lo que tú me lo estás dando, y si no, ellos van directo y lo compran, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que con nosotros no va, vamos a tener este problema. Si el cliente llega directamente a buscar el precio en la plataforma de Civitatis, va, va, va a tener el mismo costo, ¿vale? No lo va a encontrar más económico que el precio que ustedes le están dando. Entonces, esa es otra ventaja que tienen de comprar directamente con nosotros. Bueno, tenemos la parte de conectividad. Esto, este punto hace eh, referencia a tema tecnológico. Tenemos la oportunidad de cargar nuestro catálogo a plataformas eh, especiales de las agencias de viajes. Tenemos un canal de reservas que da atención 24/7. Y bueno, se preguntarán cómo logran esto si el corporativo está en España. Bueno, pues eh, para el caso de Latinoamérica tenemos un, un call center basado en Perú que nos ayuda a cubrir todo el horario de, de Latinoamérica. Y bueno, sin duda buscamos que la experiencia del cliente sea impecable. No les vamos a decir que no tenemos incidencias porque esto sería mentirles. Sin embargo, como les comentaba, nuestro equipo de producto está constantemente atrás de los proveedores. Si detectamos un proveedor que constantemente está cancelando o tiene quejas de cualquier tipo, si es necesario cambiamos a este proveedor, ¿vale? Estamos casados con un proveedor por actividad siempre y cuando el servicio sea bueno. Si no quitamos el proveedor y ponemos otro. Otra cosa eh, que se me estaba pasando comentarles que estamos haciendo este año es que estamos pidiendo a los proveedores que reduzcan el mínimo de participantes en las actividades. Hoy en día es muy común que la gente viaje sola y a veces las actividades te piden un mínimo de dos personas. Estamos solicitando a los proveedores que quiten los mínimos o que los disminuyan y si no acceden también, pues bueno, lamentablemente les estamos dando las gracias para buscar a un proveedor que sea más accesible en este sentido. Bueno, ¿cómo te vamos a ayudar a vender más? Dentro de la plataforma de Civitatis tenemos la opción de pagar y, eh, perdón, de reservar y pagar más adelante. Otra ventaja que tiene nuestra plataforma es que ustedes van a poder generar enlaces de afiliación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a poder enviar un link de, desde, su, desde su usuario de Civitatis. Vamos a suponer que Astrid va a viajar, se va a ir a París. Y me dice, Jimena, no sé qué hacer en París, ya tengo mi vuelo, mi hotel, pero este, no sé qué actividades hacer. Yo voy a entrar a mi plataforma y voy a generar un enlace del Destino de París que va a estar asociado directamente a mi cuenta de agencia. Yo le voy a decir a Astrid, mira, te voy a compartir esta liga en donde tú vas a poder encontrar todas las actividades que hacer en París. Tú vas a poder comprar de manera directa las actividades. Todo lo que compre Astrid a través de esta liga por 30 días, a mí me va a caer en mi plataforma y me va a generar una comisión. La verdad es que esto es padrísimo porque muchas veces, cuando el cliente está en destino y nos continúa preguntando, oye, quiero hacer esta actividad, pero no sé dónde contratarla, y tú, como agencia, bueno, pues le ofreces el servicio y a veces ya no le cobras porque él, pues ya está en destino. Bueno, pues aquí tú ya le mandaste una liga y ya te ganaste una comisión. ¿Cuál es el truco de esta liga? Lo único que tiene que hacer el cliente es que tiene que aceptar las cookies que le arroja el sitio web. Una vez aceptada la cookie, todo lo que compre a ti te va a generar una comisión. Si yo le mandé, por ejemplo, a la liga en París y ella va a estar por toda Europa y abre la liga en, en Madrid y termina comprando en Madrid, también me va a caer la comisión. ¿Esto por qué? Por la cookie que aceptó y que nosotros instalamos en su dispositivo. ¿Cuál es el tip que yo les doy? Que le puedan decir al cliente, acepta todas las cookies, si no, no te va a desplegar todas las, todas las actividades, ¿no? Ese es el truco para que acepte la cookie y todas las comisiones nos caigan a la cuenta. Tenemos la opción de crear widgets y banners dentro de la plataforma, que también van asociados a la cuenta de, a la, cuenta de la agencia. Entonces, si tú montas un widget o un banner en tus redes sociales, entra un cliente y le da clic, eh, y compra, termina ahí, termina ahí su compra, también te va a caer esta comisión. Y bueno, para aquellas agencias que tengan una oficina y reciban ahí al cliente directo también, tenemos dentro de la plataforma la, un, un cartel, que es este material promocional que ustedes pueden imprimir, trae un código QR que te va a llevar a todas las actividades de Civitatis, pero este código QR también está asociado a tu cuenta de agencia. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Ya lo venimos platicando, somos el departamento de agencias que les damos soporte justamente con el uso, de la, el uso de la plataforma y cualquier cuestión comercial. Les voy a presentar al equipo muy rápidamente. Verónica de Iscar y Alejandro Martín, ellos se encuentran directamente en el corporativo en España, son jefes del departamento de agencias, pero cuando tienen oportunidad se dan una vuelta para empezar a visitar agencias y escuchar de viva voz las necesidades de todos ustedes. Juan Ignacio Roselo es nuestro country manager en México. Adriana Licón es account manager para Bajío y el Sureste, ella está basada en León. América Sánchez, eh, ella está basada en Guadalajara, da soporte a agencias de Occidente, Centro y Sur. Aquí nos falta la foto de David porque todavía nos la están editando, pero David está basado en Monterrey y da soporte a toda la zona norte de la República Mexicana. Y bueno, una servidora. Yo estoy basada en Ciudad de México para agencias de Ciudad de México y Centroamérica. Y bueno, en cuestión de la historia de Civitatis, esto es todo. Vamos a pasar a hacer una reserva en la plataforma. Van a ver que es muy amigable. Son únicamente tres pasos, pero bueno, es importante que, que lo podamos ver. Es muy importante que cuando ustedes vayan a realizar una reserva, verifiquen que iniciaron sesión de manera correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan sus, sus reservaciones, no iniciaron sesión y no recibimos la comisión de estas actividades. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que iniciamos sesión correctamente? Cuando ustedes entran a la página de Civitatis, la vemos de la siguiente manera. Denme un segundo que tengo aquí el menú. La, ten la vemos de la siguiente manera. Ay, no me carga esto. Como pueden ver, aquí tenemos Civitatis, la franja es rosa, y cuando iniciamos sesión con nuestra cuenta de agencia, se vuelve color negro y dice Civitatis Agencias. ¿vale? Este es el primer indicativo que les ayuda a saber que ustedes se lo guiaron correctamente. Bueno, tenemos del lado superior derecho nuestro carrito, eh, nuestro nombre de usuario, la moneda, el idioma, y aquí tenemos un buscador. Aquí vamos a poder buscar las actividades o todos los destinos que nosotros queramos. Bueno, en este caso yo voy a tomar esta actividad de contrastes de Nueva York. Es de las más solicitadas. Lo primero que vamos a ver del lado superior derecho es el costo de la actividad. Después tenemos unas fotos. Si nos vamos más abajo vamos a ver la descripción. Hay que dar clic aquí en ver la descripción completa para que ustedes... Vean el itinerario completo de la, de la actividad. Vamos a ver puntos de inicio y horarios. Es importante mencionarles: hay actividades en las cuales el cliente se tiene que acercar a un punto de encuentro y hay actividades en las cuales sí se ofrece que los recojan en el hotel. Viene el precio desglosado por precio niño y menor de dos años. La duración: en este caso, eh, esta actividad dura cuatro horas, viene en qué idioma se realiza que te incluye, hasta cuándo puedes reservar. Y otro dato interesante es que ustedes van a poder encontrar el nombre del operador de la actividad. Nosotros somos un intermediario, pero trabajamos directamente con quien te va a dar el servicio. Es decir, no hay otro intermediario entre Civitatis y el proveedor. Cuando tú cotizas la actividad, en la parte de detalles vas a poder ver el nombre del operador del servicio. Una vez que realizas la compra, en el bono de confirmación vas a poder encontrar el costo, eh, perdón, el contacto del, del proveedor. Esto para que para cualquier emergencia, tanto ustedes como agencia o el cliente, lo puedan contactar sin ningún problema. Del lado derecho tenemos nuestro calendario. Este calendario es con disponibilidad en tiempo real. Voy a escoger la fecha del 24 de agosto, un adulto, y damos clic en reservar. Listo, aquí tenemos, eh, pues ya. Digamos nuestro pedido, tenemos la opción de reservar más actividades o en este caso avanzar con la que ya tenemos. Lo que vamos a tener aquí son los datos del cliente. Es muy importante que nos ayuden a colocar los datos del cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, unas entradas a Disney tienen que salir forzosamente con el nombre del cliente. Si ponemos aquí en contacto de la agencia, esto va a ser un problema al momento de de tener que canjear estas entradas. Esto es un ejemplo. Entonces, por favor, les solicitamos, nos ayuden a colocar siempre correo del cliente y teléfono del cliente. Aunque coloquen estos datos, ustedes siempre van a estar al tanto de lo que sucede con las reservas. Aquí tenemos esta leyenda que nos indica, recibirás una copia en agencias, eh, bueno, en este caso el correo que ustedes tengan registrado en su cuenta. Vamos a tener un punto de recogida, en este caso, para esta actividad. Marcamos la casilla de Necesito factura, aceptamos la política de privacidad y damos clic en continuar. Y viene por último pagar nuestra reserva. Como ustedes pueden ver, eh, reservar es muy sencillo, son únicamente tres pasos. Revisamos la actividad, ingresamos los datos del cliente y pagamos. En este caso, nosotros que somos agencias Archer vamos a realizar el pago completo de la actividad, ¿vale? Las comisiones se van a acumular automáticamente en el wallet que tiene la cuenta de agencia y, bueno, ya conocen ustedes más que yo a detalle el, el proceso para el cobro de comisiones de, de, con Archer. Bueno, en este caso vamos a hacer el pago completo. Y aquí tenemos la opción de cambiar de divisa. Y estas son las formas de pago que tenemos disponibles: tarjeta, Google Pay, Mercado Pago, Spay, que es transferencia, pago en Oxo o incluso por PayPal. ¿Vale? En este caso, estoy viendo que alguien me usó mi wallet y no tengo saldo para confirmar la reserva. Denme un segundo que la voy a cancelar para que podamos hacer el proceso completo. Voy a cancelar esta reserva que tengo aquí. Y listo. Yo, como tengo saldo en el wallet, puedo hacer el pago con mi wallet. Ustedes, en este caso, bueno, pues podrán ingresar la tarjeta del cliente o su tarjeta directamente. Entonces, no, la tarjeta directamente de, de ellos no, si es que están comprando para ellos solamente. Ok, claro. Bueno. Ya tenemos aquí saldo, entonces me sigue sin dar el wallet, aunque okay, ya tengo saldo. Bueno, aquí damos, eh, ingresamos nuestra forma de pago, en este caso que sea una tarjeta, damos clic en pagar y la actividad se te va a confirmar de manera inmediata, ¿vale? Eh, de inmediato se te va a confirmar la actividad y nos va a llevar la plataforma al panel de la agencia. Este panel de la agencia es toda la parte administrativa de tu cuenta de agencia. Ok. Del lado izquierdo vamos a tener la sección de reservas, en donde vamos a poder ver todo el desglose de las reservaciones que vayamos realizando. Aquí las vamos a, va, si ingresamos al ID, como, como lo hice ahorita, vamos a poder modificar o cancelar una reservación y vas a tener aquí toda la información. ¿Vale? Después. Eh, bueno, tenemos la parte de administrar usuarios para que ustedes puedan agregar usuarios adicionales en caso de que sean varias personas en, el, en, en la agencia y puedan todos reservar con este, mismo, con este mismo usuario. Vamos a tener un informe de ventas totales. No, en donde excusa, van... es que creo que esa información es incorrecta. Esa, para nosotros somos lo que eh, trasladamos el wallet, eh, o creo que los agentes no ven. Esa parte del proceso, sí. entonces ellos en la, realidad es el, el admin de nosotros el que puede agregar a la agencia. Ok, de todos modos, la parte del wallet, ahorita iba a ello, eh, iba a mencionarles que, yo no, que ellos no lo tienen, ellos sí tienen un informe de ventas, por lo, lo pueden ver por fecha, por mes, por año. Vale. justamente como menciona Astrid esta sección del wallet ustedes no la van a ver en su plataforma porque es la es la el wallet lo tiene directamente el grupo en donde ellos llevan el control de todas sus reservas y sus comisiones bueno vámonos a lo más interesante que son los enlaces y recursos que estoy segura que fue lo que más les llamó la atención vamos a entrar aquí a la parte de enlaces y recursos damos clic aquí en enlaces Disculpa, eh, Jimena podemos ver el proceso de registro primero eh, sí, claro. Voy a entrar al portal de Civitatis. Déjenme salir de aquí. Tengo que cerrar la sesión para, para que podamos hacer el registro. Dios. Ustedes van a entrar a la página de Civitatis, civitatis.com. Esta es la página de Civitatis cuando ustedes entran directamente. Así la ven, ¿vale? Si nos vamos hasta la parte final del sitio web, damos clic aquí en Agencias de viajes y tenemos ya la parte de que puedas hacer tu registro. Vamos a dar clic aquí en Regístrate y vamos aquí a llenar todos los datos que necesitamos para hacer el registro. Vienen dos partes. Primero los datos de la agencia. Es muy importante que ustedes nos ayuden a colocar el nombre comercial de la agencia, ¿vale? Se me ocurre, por ejemplo, Viajes Solimar. Entonces, aquí tiene que ir el nombre de la agencia. Si, si su agencia no tiene como tal un nombre, es importante que nos ayuden a colocar su nombre, ¿vale? Por ejemplo, María Pérez. Después vamos a continuar con la dirección. Aquí es muy importante que coloquen la dirección en la cual ustedes se encuentran ubicados, ¿vale? Si ustedes están en España, aquí va la dirección de España. Si ustedes están en Perú, aquí va la dirección de Perú. Si están en México, aquí va la dirección de, de México. Hay que llenar todos los datos, página web, teléfono de contacto, en código de identificación turística. Aquí podemos, en caso de que ustedes no tengan un RNT o algún número de identificación de turismo eh, de su país, podemos poner aquí en el código de identificación la yata de Archer, ¿vale? Pero todo lo demás, la dirección y el nombre comercial tiene que ser de su agencia, de ustedes. Esta es la primer parte del registro. Si nos vamos a los datos fiscales, aquí sí vamos a poner toda la información de Archer. ¿Vale? Es muy importante que en razón social nos ayuden a colocar Viajes de Archer. El país, eh, en este caso, va a ser la dirección del, del grupo, la de Estados Unidos, y en el NIF y en el identificador fiscal vamos a poner también la IATA del grupo Archer. ¿Vale? Esto es muy importante. Si se dan cuenta, eh, el registro es muy sencillo, pero en la primera parte ustedes colocan la información comercial de ustedes como agencia y en datos fiscales la información de Archer. Por último, la última parte del registro. Eh, son los datos de acceso. Aquí ustedes van a crear su, primer, su usuario. En este caso, hay que colocar el nombre, apellido, el correo electrónico y ustedes van a crear una contraseña. Cuando nosotros activemos su cuenta, que es eh, este proceso lleva entre 24 y 48 horas hábiles, eh, cuando nosotros les avisemos que su cuenta quedó activa, ustedes van a iniciar sesión con este correo y con esta contraseña por lo cual es muy importante que cuando realicen el registro guarden muy bien la contraseña y el usuario que ustedes crearon, ¿vale? Entiendo que también eh, Astre tiene ya una liga de registro que les puede hacer llegar directamente para que puedan ayudarnos a, a registrarse. Entonces lo, lo reitero nuevamente en datos de la agencia es importante que coloquen el nombre de su agencia o su nombre personal y la dirección en la que ustedes están físicamente y en datos fiscales va toda la información de Archer razón social viajes de Archer y en todo lo demás la información de Estados Unidos y el, eh, la Yata de Archer también ¿vale? Como número de identificador fiscal exacto y la dirección Corre. de Archer que es la dirección en la Crescenta. Perfecto, gracias Astrid. Gracias a ti. Bueno, entonces, eh, ya que estamos registrados, ustedes ya van a tener su cuenta. Ya les, ya les mostré cómo van a iniciar sesión y cómo se les debe mostrar el, el, el portal. La franja se vuelve color negro, dice Civitatis Agencias. Y así ya iniciamos sesión, ¿vale? Bueno, continuamos con la parte de los enlaces. Lo único que tenemos que hacer aquí es colocar. Un destino o una actividad en particular. Voy a poner, por ejemplo, París. Seleccionamos aquí el destino y, como vieron, en automático en la plataforma me generó la liga. Este enlace lo copiamos, se lo mandamos al cliente. Te mando aquí esta liga, vas a encontrar todas las actividades y el cliente va a ver de esta manera todas nuestras actividades y él las va a comprar y a ti te va a caer una comisión. Como les comentaba, lo que hace que te caiga la comisión es que la liga trae asociado este ID de tu agencia. Y les voy a leer rápido este párrafo bien interesante, cómo se asigna la venta online. Cuando recibimos una visita con el código de agencia, instalamos en el navegador la cookie, que les comentaba que dura 30 días, por lo que si se reserva en ese momento o en los siguientes 30, les vamos a asignar la venta y la van a ver en tiempo real en el, en la, en el panel, en la sección de reservas. Y una vez que la cookie queda instalada en el navegador, va a poder ver el cliente cualquiera de los destinos y aunque el, el enlace, en el enlace deje de aparecer el ID de la, de la agencia, aún así el cliente va a comprar y a ti te va a caer esta comisión. Hay otra forma de que generemos el enlace. Esto es directamente desde la parte de cuando estamos viendo una actividad. Déjenme entrar nuevamente porque como se recesión para el registro, tengo que abrir sesión nuevamente. Entonces, estamos aquí en nuestro portal. Vamos a entrar, por ejemplo, a la Sagrada Familia con Subida a las Torres. Del lado superior derecho, tenemos la opción para generar el enlace. Lo interesante de esta forma de, de generar el enlace es que ustedes van a poder poner aquí el nombre del cliente para que después nosotros sepamos a qué cliente corresponde es, esta compra que les cayó a ustedes en su panel. Como pueden ver, es lo mismo. Este ID trae asociada. La, el ID de tu cuenta de agencia. Lo compartes eh, con tu cliente y él va a poder reservar de manera autónoma. Lo mismo sucede si nos vamos, por ejemplo, a un destino en particular. Tenemos aquí el destino de Barcelona. Del lado superior derecho tenemos la opción para generar el enlace. Y también tenemos la opción de ponerle nombre a la, en este caso, a la, a la campaña. De todos modos, si tienen cualquier duda adicional para generar los enlaces después del webinar, ahorita les vamos a dejar los contactos para que también nosotros les podamos ayudar con eso. En esta misma sección de enlaces y recursos, ustedes van a poder crear los banners. Es muy sencillo que ustedes creen los banners. Prácticamente todo te, te hace la plataforma. Únicamente tú tienes que llenar algunos campos. En este caso voy a poner Nueva York. Selecciono aquí Nueva York. Voy a elegir un tamaño de banner, elijo un tipo de banner, ya sea estático o animado. Voy a elegir un diseño, doy clic en generar y la plataforma me genera en automático el banner. Lo único que hay que hacer es copiar este código para que ya lo podamos montar en sitio web o, o redes sociales. Lo mismo sucede con los widgets. Recuerden que todo esto va asociado a su cuenta de agencia y si un cliente compra, les va a generar la comisión. Igual aquí lo único que hacemos es personalizar algunos campos. Vamos a poner aquí un destino, mostrar todas las actividades, elegimos un diseño, podemos personalizar la tipografía o el color, damos clic en Generar widget y de esta manera se generan los widgets que van a poder montar ustedes. Lo único que hay que hacer de igual forma es copiar este código para que lo puedan montar. Esto también va asociado a su cuenta de agencia. Y por último, nos vamos a la sección de contacto del panel. En esta sección de contacto, ustedes van a poder justamente contactar con el equipo de reservas, quienes les van a ayudar con todo lo que tenga que ver con una reservación. Alguna cancelación, eh, algún cambio de información, algún reembolso, todo lo ven directamente con el equipo de reservas. Lo único que hay que hacer aquí es colocar un número de reserva. Damos clic en enviar y nos va a aparecer un formulario en el cual vamos a poder escribir la duda que tengamos. Este formulario es el equipo de reservas dando respuesta, no es un chatbot. Yo les cuento personalmente, odio los chatbots, siento que no te ayudan para nada, ¿no? Yo quiero que me atienda una persona y muchas veces ante una emergencia eso es lo que, eso es lo que buscamos, que una persona nos ayude. Bueno, en este caso eh, les comentaba, te aparece este formulario. Tenemos la opción también de dudas antes de reservar. Muchas veces surgen dudas muy particulares de una actividad que no llegan a venir en la descripción de la actividad y nosotros desde el Departamento de Agencias no contamos con esta información. Imagínense, son más de 90 mil actividades. Está complicado que sepamos el detalle a fondo de cada una de, de ellas. Lo que ustedes hacen es contactar con el equipo de reservas antes de reservar. Seleccionamos aquí una opción, actividades, vienen aquí algunas preguntas frecuentes y más abajo tenemos aquí otro formulario. Igual, escribimos aquí el formulario y el equipo de reservas te va a responder. El tiempo máximo de respuesta es de dos horas, pero siempre tienes una respuesta. Si nos vamos más abajo, vamos a encontrar otros canales de atención a cliente, como lo es el WhatsApp el teléfono de soporte para reservas español y otro reservas español inglés. Es muy importante que cuando ustedes contacten con el equipo de reservas nos ayuden a utilizar un solo canal. Ustedes pueden utilizar el que deseen, el formulario, un WhatsApp o llamar por teléfono. Solamente solicitamos su amable apoyo para que utilicemos un solo canal porque muchas veces el equipo de reservas recibe el mismo caso por los tres canales. Y entonces ahí nos saturamos un poquito y puede que la respuesta demore más. Y bueno, pues por mi parte es todo. Como pueden ver, reservar y gestionar sus, sus reservas, toda la parte administrativa es muy sencilla. Si gustas, Astrid, ahora sí pasamos a la sección de preguntas y respuestas, que me dijiste que había muchas. <laughs> Sí, excelente. Sí, están muy contentos porque eh, el proceso de registro fue bien expedito y lo vimos nuevamente porque no había quedado a veces quizás un poco claro con el primer webinar. Así que te lo agradezco mucho. Dice eh, Vanessa, ¿los enlaces los podemos colocar en los banners para promos de redes sociales? El banner como tal ya está ligado a tu cuenta de agencia. O sea, el enlace de afiliación y el banner, digamos que son dos cosas diferentes, pero ya están ligados a tu cuenta. Perfecto. Eh, la, uy, muchas están prestando muchas preguntas, dame un momentito. <laughs> sí, la comisión de los enlaces es la misma a la que si reservamos directamente la página, la respuesta es sí. Correcto. Esto, es a través, que, dice, una de las agentes dice, ¿qué pasa con mi, con mi comisión de un euro? La, cuando la gano? ¿Se tiene que acumular cierta cantidad de, de, digamos, de mínimo 10 dólares o 10 euros para poder eh, para que esa comisión se vaya? hacia el, hacia los, hacia la contabilidad para que pueda ser pagada, ¿correcto? Sí, correcto. Eso y se no va a arson. acumular en el wallet y el equipo de Archer es quien va a tener, como les comentaba, ese proceso de pago de comisiones es el que ustedes ya siguen con el grupo, ellos tienen, van a tener el dato de a quién corresponde el Free Tour que hayan vendido. Y ese, pues en este caso, la, esa comisión. Correcto. Y recuerden que también nosotros desde la agencia pagamos un mínimo de 10 dólares. Una vez que acumulas 10 dólares de comisión, hay reacciones que esa, ese tipo de comisión se va a, a pagar. Así que ojo con eh, ese es el mínimo para poder hacer una transferencia. Así que eh, una vez más, el link de Civitatis está en el Travel Café. Eh, vamos a editar un poquito el, el, la parte eh, de cómo registrarse para que aparezca que tienen que poner el Ayata y la dirección de la compañía. Vamos a estar haciendo esos cambios hoy, no hay ningún problema. Eh, y obviamente que ahí está el link de, también de registro. Eh, sí se está grabado el Zoom, eh, está, se va a publicar en Facebook y también se va a publicar en YouTube. Correcto. Eh, déjame ver qué otra pregunta hay. ¿Qué pasa si el cliente borra sus cookies o la compra que haga el cliente después de los 30 días? ¿Tiene que aceptar nuevamente los cookies? ¿Y cómo una persona que no sabe qué es una cookie o cómo debe aceptarla lo hace? Mira, la cookie, como bien ya mencionamos, dura 30 días. Si el cliente vuelve a entrar al link que tú le mandaste, nuevamente la plataforma le va a arrojar que acepte las cookies. Hoy en día no me dejarán mentir, cuando tú navegas en un sitio web, las cookies están ahí. Acepta las cookies, acepta las cookies. Y no te dejan incluso ver bien todo el sitio web porque se te aparecen ahí hasta que las aceptes. Entonces, eh, la verdad... El, es, va a ser muy sencillo en este caso que el cliente acepte las cookies porque ya es muy común en cada sitio web que entras las tienes que aceptar. Y Exacto, si, él compra, si él llegara a comprar eh, por algún motivo no le aparece que acepta las cookies o demás, lamentablemente ahí sí no tenemos control de eso y la comisión no te va a caer a tu a tu panel. Ya veo. Dice Tatiana, si se realizó mal el registro eh, anteriormente, ¿se puede modificar? ¿Tienen que cambiarlo o ya están realmente todos los que están inscritos dentro del, del panel, están ya registrados con, con archer Sí, si ya te mandamos un correo de que activamos tu cuenta, no hay mayor problema. Si gustan, lo único que pueden hacer es mandarnos un correo para eh, que verifiquemos que todo está bien con su cuenta y listo. Si quieren, les dejo el correo. Sería agencias. Bueno, igual lo voy a anotar en el chat. Y también que... está en el Travel Café como el contacto para, para agentes. Eh, el, creo que es agencias.com. Correcto. Perfecto. Sí, vamos a dejar ese de agencias. porque tenemos agencias de varios países. Entonces, Exacto. ahí sí, nada es que, más nos eh... pueden mandar un correo indicando, este, me ayudan a verificar que todo esté bien con el registro de mi cuenta y listo. Será lo único que hacemos, no tienes que registrarte otra vez. Exacto, no tienes no modificar la información si ya estás registrado. Se usa viajes de Archer, no eh, Archer Travel, porque obviamente estamos en, en viajes de Archer para toda Latinoamérica y España. Sí, España también todo lo... Eh, 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 Jimena y el equipo son la compañía completa, así que sí, ella, Esta es la sucursal que hay en, en México, pero las, las centrales están en España. Así que sí es, eh, es de parte oficial de la compañía, como me preguntan aquí. Y la liga para, eh, sí, hay muchas preguntas sobre la liga del cliente. Creo que eso sería lo único que podríamos eh, ir nuevamente acerca eh, para solamente. Eh, ah, y lo otro que eh, no entendieron un poco, creo que la tarjeta. La tarjeta que ven al principio. ¿La, las tarjetas turísticas. Exacto. Vale. Nos vamos con la tarjeta turística. Voy a buscar una aquí. Se llama Go City Bueno, es uno de los proveedores de tarjeta turística. Tenemos algunos más. Pero vamos a ver este, por ejemplo. Eh, Go City de Miami Explorer Pass. Este esta tarjeta turística, en este caso vamos a leerla de Miami, te da acceso a dos, tres, cuatro o cinco de las principales atracciones de la ciudad. Hay otras tarjetas que te van a permitir contratarlas por el número de días, ¿vale? En este caso tenemos la Go City para dos atracciones, para tres atracciones, cuatro atracciones o cinco atracciones. Tenemos pases todo incluido, como por ejemplo, voy a poner el, eh, uno de San Diego, que es el que tengo en mente, que, que tiene el pase todo incluido de este tipo de tarjetas turísticas. Vamos a buscarlo por aquí. Go City Pass, pero aquí está. Go City San Diego All, Inclu All Inclusive Pass. Te permite acceso a más de 45 atracciones, incluyendo el famoso zoológico y Belmont Park. ¿Vale? Es muy, eh, la verdad es que viene muy completa la, la, la tarjeta. Aquí te vienen todas las atracciones que te va a incluir únicamente pagando esta tarjeta. ¿Cómo funciona? Aquí te dice: la validez de esta tarjeta comienza cuando se utiliza por primera vez y a partir de ese momento la vas a poder utilizar por los días contratados. Puede ser de uno hasta siete días consecutivos. Si hacemos, por ejemplo, aquí una reserva, vamos aquí al 14 de septiembre, seleccionamos el tipo de actividad y nos dice, nos pregunta, pues esto en realidad, ¿cuántos días vamos a estar en el destino para que podamos hacer actividades durante todos estos días? Y aquí en este caso, lo único que vas a tener que pagar por una persona son 5.243, pero con acceso a más de 45 atracciones. Vale, Lo, ¿cómo funciona? Ya que, te, ya que tú pagas tu reserva, te llega un bono de confirmación, agregas estos boletos a la aplicación de GoCity. Hay algunas actividades que requieren previa reserva y hay otras que no. Simplemente presentas GoCity y te permiten el acceso. Es así como funcionan estas tarjetas turísticas. Perfecto. Una pregunta, ¿cuándo nos ¿cuándo son pagos con Oxford, ah, de, de hecho, eh, ¿pueden los clientes pagar diferente, diferentes? digamos, dentro de una reserva, un pago a este cliente, un pago a este otro cliente, ¿verdad? Pueden tener pagos divididos por, eh, digamos, si quieren enviarle un hasta que se complete el, el pago completo de la reserva. Eh, no, no, no te entendías, que vayan abonando a la ah, reserva. Dentro... Correcto, sí, creo que ustedes tienen ese proceso, por ejemplo, eh, de que hasta que se... Eh, no sé, eh, le voy a mandar esta porción de pago a este cliente y luego le voy a mandar esta porción de pago a este otro cliente hasta que se completa la reserva. O el pago tiene que ser completo de todo de, del grupo o, o de los clientes que están dentro de esa reserva. No, el pago es completo. Sí, correcto. No, okay. no, no aceptamos como, digamos, por llamarlo de alguna manera, abonos, no, tiene que ser completo el pago. Okay, entonces no se puede dividir el costo total de los pagos. Gracias. Para tours de cinco o más días, que son eh, montos elevados, existe opción de separar o realizar los pagos una vez en la, básicamente como una pregunta similar. Sí, si la tarjeta te da meses sin intereses, la tarjeta con la que pagues, la misma plataforma ahí te va a dar la opción. Es la única manera en la que se puede hacer, digamos, por pagos directamente con tu banco, con la plataforma como tal, no. Correcto. Y eso, eh, obviamente, que el, este sistema de citas es muy moderno y va a identificar de dónde está pagando tu cliente y si el banco del cliente tiene la opción de pago por meses sin interés o si no sí. tiene la opción de pago por meses sin interés. Cuando agregas la tarjeta, ya en la parte posterior, en la parte final, antes de que des clic en pagar, te dice si quieres diferir el pago a 3, 6, 9, 12, dependiendo la promoción que haya. Pero la misma plataforma te lo dirá. Si no te arroja sí. la opción es porque no es posible. Ahí está, excelente, porque muy, eh, básicamente muy intuitivo el proceso de pago y el, sí. en realidad la plataforma de ustedes es bastante intuitiva en todo sentido y muy completa, así que es muy fácil de navegar para el usuario que son los agentes de viaje, así que eso me parece, nos parece excelente. Eh, para Archer, la, sí, la dirección de la dirección de oficina central les va a poner eh, en la 30. Pregunta, eh, ¿si se puede trabajar en un grupo? Sí, pueden ¿Para hacer cuántos reservaciones. es la mayoría de grupos. Esto también depende de la actividad. Hay actividades que en una misma reserva te permite agregar 50 personas. Esto también depende de la disponibilidad. Todo lo hacen directamente en la plataforma. No tenemos un departamento de grupos, no hacemos cotizaciones especiales. Lo que vean en la plataforma es lo que tenemos disponible y mientras te permita reservar el número de personas que tú quieres, eh, adelante. Como les comento, hay actividades que te permiten hasta 50 personas en una sola reserva. ¡Wow! ¡Excelente! Ok, eh, la pregunta que está relacionada, bueno, se me olvidó, disculpa, <laughs> hay muchas preguntas. Ah, okay. sí, el enlace nuevamente que es algo que me han preguntado bastante acerca de, de cómo funciona el enlace, así que si podemos quizás ir eh, nuevamente del proceso de, 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 de del enlace para que ellos lo vean nuevamente, porque ha sido una pregunta muy Muy, eh, muy constante. Miren, cuando estamos revisando aquí una actividad, por ejemplo esta que ya tengo de Go City, lo único que hacemos es aquí posicionarnos, lado superior derecho dice generar enlace, colocamos el nombre del cliente y se lo compartimos, ya sea por Facebook, por WhatsApp, se lo mandas por correo, la verdad es que es muy sencillo generar el enlace. Si buscamos, por ejemplo, nada más el destino, porque el cliente te dice, "Pues voy a ir a Madrid, pero no sé qué hacer", tú buscas Madrid, y aquí también tenemos la opción del lado superior derecho de generar el enlace. Esta es la manera más rápida y para que ustedes puedan poner el nombre del cliente. Otra forma que ustedes tienen es directamente en el panel, en la sección de enlaces y recursos. Y aquí nada más van a poner igual el nombre del destino o de la actividad. Y eso sería todo. Vamos a poner aquí París. Bueno, aquí me dio este País Vasco. Y la plataforma en automático te da el enlace. Lo copias y se lo mandas al cliente. La verdad es que es muy sencillo. La forma más rápida es ya que estamos aquí viendo las actividades. Ok, perfecto. Y si es comisionable el link de pago y todas las actividades que estén reservando a través. Sí. ¿Y la comisión? Cuál, ¿Cuál es la comisión, Jimena? Del 10%. Por cada una de las reservas que ustedes realicen es del 10%. Lo que compra el cliente directamente también es del 10%. Todo es al 10%. Sí, está grabado y ves el webinar si sí está siendo grabado y va a estar nuevamente disponible para todos los agentes muy pronto. Eh, déjame ver si hay alguna otra pregunta. ¿Hay que hacer el formato de pago de comisiones cuando el cliente compre por medio de este enlace? Eh, sí, va, va a tener que hacer el, el, el reporte de la comisión correcto con el número del... Eh, ya vemos que hemos tenido situaciones donde no aparecía el nombre del cliente para que ellos pudieran eh, subir su, su, su comisión. Entonces nos estaba preocupando esa situación. ¿Tienes algo al respecto que nos puedas adelantar? Pues mira, justamente es una tarea que le dejamos a Juan, ahora que anda en Madrid, en el corporativo, que nos ayude con, es, con, esta, con esta situación de que ustedes puedan ver el cliente, el nombre del cliente, perdón. No lo vende inmediato, ¿por qué? Por un tema de seguridad de datos, porque al final, aunque tú le mandaste desde tu agencia al, al, client al cliente un enlace, termina siendo una reserva de cliente final. Entonces, eh, por protección de datos, es que no ven el nombre. Ustedes lo van a ver reflejado en su panel de reservas, en esta parte de aquí. Pero si se dan cuenta, eh, bueno, o si se acuerdan, nos aparece. Ah, bueno, aquí ya alguien hizo una reserva. Esta reserva está en color rosita y podemos ingresar a ella. Cuando se trata de una reserva que un cliente hizo a través del enlace, ustedes no van a poder ingresar a ella. El, el, nombre de, el número de ID les va a aparecer en color gris y no van a tener acceso. Es únicamente informativo para que sepan que el cliente o uno de tus clientes. Realizó una compra con el enlace que tú le mandaste, pero no pueden ver aquí el nombre. Estamos trabajando en eso para que se pueda ver. Estamos buscando Correcto. ahí la, la mejor solución. No, ahí ya tenemos vamos a Juan a, en Madrid. Tenemos eh, a trabajando en este momento en eso sí. mismo, así que <laughs> le damos las gracias a, a Ciritati por acomodarnos, porque obviamente al ser una agencia eh, tan masiva hemos tenido que, eh, digamos, ciertos aspectos operacionales, editarlos para poder entregarles a ustedes el servicio y así eh, podamos estar todos contentos. Pero sí tenemos que eh, vamos a ir editando esas aplicaciones dentro del, del de, de la plataforma de ellos para que ustedes puedan también obtener más información. Pero sí le va a aparecer el ID de la reserva. Así que eso sí es importante. Y sí, eh, Verónica, puedes promocionar en tus redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, los materiales promocionales eh, oficiales de la compañía. Imagino que también está la página de YouTube donde pueden, tienen unos videos preciosos en español. Sí, correcto. Aquí en Enlaces y Recursos también van a encontrar material promocional. Miren, entro aquí en Enlaces y Recursos, material promocional. Y van a encontrar justamente videos, logos, estos carteles que pueden imprimir y pegar directamente en su oficina en caso de que tengan. Aquí encuentran los logos. Y también aquí en multimedia van a encontrar estos mismos videos que también están en YouTube y demás. ¿Vale? Aquí tenemos estos videos publicitarios que pueden, que pueden ver y, y, y algunos descargar. Aquí tiene la flechita de descarga. Excelente. Me preguntan si dan códigos de promoción eventualmente. Fíjate que no, la, no damos promociones porque al trabajar somos una plataforma que trabaja con mil proveedores diferentes. Entonces dar un código de promoción es muy complicado, por eso por, promociones realmente no no tenemos. Por eso nos encargamos de tener este mismo precio que tiene el proveedor en destino, que es el más económico. Ese es el eh, como compensamos, digamos esa parte, tener el precio más económico. Perfecto. Alguien me pregunta, ¿los pagos con OXXO y SP? E, y por favor cómo funcionan? ok cuando tú seleccionas pago con oxo con transferencia la plataforma te, una, te arroja una papeleta con la información para que tú vayas a oxo y puedas realizar tu pago. vale eh, lo que sucede aquí es que el equipo de finanzas o de administración valida el pago y en ese ya que tengamos validado el pago tu reserva aparece en el panel si lo hacen por spay es lo mismo. La misma plataforma te arroja la información para hacer la transferencia y tú la haces. De entrada puede que se me asusten porque ustedes dicen, no, pues yo ya puse pago en OXO y no veo la transferencia en mi panel, la, ref, la reserva en mi panel, perdón. Esto lo van a ver ya que el pago nosotros lo hayamos validado. Pero toda la Entonces, información te la da la plataforma. Y en caso de cancelaciones eh, dentro de este y habría que hacer la devolución al cliente, ¿cómo funcionaría ese proceso? Ok, si nosotros te estamos cancelando una, eh, una actividad, de inmediato nosotros te vamos a procesar el reembolso. No tienen que gestionarlo con nadie ni mandar nada. Se gestiona a la forma con la que se pagó. Eso cuando nosotros te hacemos una cancelación. En, en ese momento te, te informamos que te vamos a reembolsar la actividad y se te va a reembolsar. No hay que hacer nada más. Si ustedes llegan a cancelar una reserva, van a tener dos opciones. Que el saldo de esa reserva se vaya al wallet del Grupo Archer o que se reembolse a la forma original de pago. Ya tuvimos también un caso así. En este caso, si es eh, tarjeta del cliente, bueno, será importante que no seleccionen el wallet, sino la forma original de pago. Perfecto. Y si eh, eh, de esta misma manera tenemos que, eh, cual, cuando ustedes tienen este panel, tienen la posibilidad de editar ciertos tours o los tours de sus clientes y hacer cancelaciones. Y es importante que... Vayan al método original de pago del cliente para que se le devuelva y no se nos devuelva a nosotros y tengamos que tramitarlo porque se nos va a hacer un poco más complicado. Ahora, con los Entonces, pagos específicos con de OXO y de Space, si son disponibles para el cliente en su territorio en particular, cuando ponen, eh, cuando están entregando los datos, eh, va a ser un poco más complicado. El, así que no, no, quizás no les recomendaríamos más que pagaran con estas alternativas y que pagaran un poco más con alternativas que sean reembolsables de manera rápida. Rápida, si es que gustan hacer ese reembolso y siempre eh, a la tarjeta del de cliente. Y tenemos alguna, tenemos bastantes otras preguntas. <laughs> Obligadamente eh, el cliente tiene que ver que nuestra comisión, el cliente ve nuestra comisión al hacer la compra. Yo creo no, que no, no, él nada más va a ver el costo total de la de la actividad. Exacto. Entonces, José, pregunta si hay algún teléfono disponible de apoyo. Sí, para reservas, se los voy, voy anotándolo aquí en el chat y de cada ejecutivo también los vamos ahorita a anotar. Se los voy dejando aquí. Reservas Civitatis. Recuerden, todo lo que tiene que ver con una reservación, cancelación, reembolso, modificación, hay que verlo di directamente con el equipo de reservas. Excelente. Eh, exacto, Angélica. ¿Cómo podemos hacer el reporte si no tenemos el nombre del cliente? Por eso es que estábamos eh, tramitando lo, lo de los links específicamente en las oficinas centrales para que esa información pudiera estar, eh, a, eh, digamos, para, eh, para los agentes para que pudieran subir su comisión. Y nos da, muy, nos da las gracias, gracias a ti por estar aquí, Sarita. Muchas gracias a todos. Cuantas, déjame ver si tengo alguna otra pregunta importante. ¿Cuánto tiempo tardan en pagar las comisiones? Mis clientes viajaron en enero y aún no le pagan. Bueno, los, eh, como le estábamos explicando, hay ciertos pasos que estamos siguiendo eh, eh, dentro de nuestro proceso de multinación. Entonces hay, hay este este primer semestre hemos tenido esta, eh, este proceso de adaptación y luego vamos a estar eh, ya consecutivamente haciendo estos pagos ya casi a nivel mensual. Así que disculpo por las molestias, pero estamos eh, estamos en, en proceso de hacer eh, la transferencia ya con todos nuestros contables que están que tienen acceso al panel de admin y pueden sacar toda la información de sus comisiones. Así que eh, les pido un poquito de paciencia, pero también queremos eh, recomendar que sigan usando el servicio y que no va a haber, eh, y que solamente hay un proceso el, el proceso se va a estar adelantando. Nos da las gracias eh, y pueden encontrar información. De, eh, no solamente personalizada dentro de eso, pero también tienen sus redes sociales donde comparten eh, multi, eh, multipaís, todos los tours, toda la información y, y actividades que tienen disponibles. Gracias, Astrid. Te voy a compartir, Astrid, por WhatsApp, se me hace más fácil el contacto de nosotros, los ejecutivos, por zona, okay. para que los puedas compartir y enviar. En el caso de no. otros países... Eh, quien les, les estará activando su cuenta de agencia serán los account managers de cada país y ellos ahí mismo les van a poner su nombre y su contacto. Perfecto. Entonces, una vez que se registren por eh, territorio, van a, eh, van, a recibir, eh, van a recibir un email de bienvenida de vuelta y van a saber básicamente quién es su account manager del territorio donde están, de donde Correcto. están conectando. Así que va a ser bastante fácil. Eh, déjame ver, ¿trabajan con algún? Los videos y las imágenes que están en el enlaces y recursos se pueden compartir en las redes sociales y nuevamente sí Patricia se pueden compartir la información también ellos tienen canales oficiales en YouTube y usted puede compartir esos eh, videos de también que están disponibles en todas las redes de ellos en tus redes sociales y promocionar el producto a la vez que el enlace. Obviamente que modificando ciertos aspectos, eventualmente vamos a poder tener esa conectividad con el enlace sin ningún problema, pero por el momento sí podemos ocuparlo y lo, vamos a ver eh, a, qué, a, qué pertenecía, a quién pertenecía cada una de esas comisiones que vienen con el enlace. Eh, para eh, revisar detalles de comisiones, ¿con quién podemos comunicarnos? Eh, con Evo Commissions, sí, en ese momento, eh, si sí no hay ningún problema, eh, se puede comunicar con ellos. Al momento de pedir factura, la factura sería para el cliente. ¿Se le puede facturar al cliente? ¿Emite una factura al cliente? En este caso, toda la facturación está direccionada a Archer, al grupo Archer. Así que eh, la respuesta en este, en, en este caso es: no, no podemos efectuar facturas al cliente directamente. Nosotros facturamos a Civitatis directamente para poder eh, tener, obtener las comisiones para entregárselas a ustedes. Así que eh, los contactos específicos de los correos, eh, perdón, de, los, eh, de las personas de contacto, eh, también lo vamos a estar poniendo dentro del Travel Café para que se van un poquito más las eh, lo, los, los diferentes personas que van a estar participando en el servicio al cliente para los agentes de H. Y también déjame a ver si hay alguna otra preguntita que ya tenemos que terminar. En parte, los seguros de mi cliente, si va a varios países, pero me pide que ponga a qué país va a ir, si se pone... Eh, la va ok, el seguro del cliente, ¿hay un seguro que está dentro del, de la plataforma? Sí, correcto. Primera. Sí, hay seguros Ivitatis y... Ahí en la misma sección del seguro viene un PDF que te indica en qué países tiene, tiene cobertura. Perfecto. entonces hay que, leer, que... hay que leer ese PDF, descargarlo para que lo vean y ahí ustedes vean toda la información y qué tipos de cobertura tiene. Aquí miren, ya entré okay. la, al seguro de viajes Civitatis y, y aquí dice, puedes consultar aquí las condiciones específicas del seguro de viaje y es este documento que te trae toda la información de las condiciones todo bien aquí. Súper completo, súper completo. Excelente. Ok, dice Fernando, disculpa, se está dando de alta, eh, los datos fiscales, va a poner el Ayata de Archer, para que sea más fácil, eh, va a poner el Ayata de Archer, va a poner la dirección de las oficinas centrales en California, pero va a poner el nombre de la compañía Viajes de Archer, esa es la única diferencia. Así que, con el enlace, ya está conectado con nosotros, el enlace que está en el Travel Café, está conectado con la información de nosotros, entonces solamente usted tiene que llenar lo que aparece ahí, pero no se vaya a confundir, que tiene que poner su información personal, fiscal, etcétera No va a poner el IATA de H y ahí va a poder conectarse sin ningún problema y estar enlazado a la compañía. Así que esa es la manera como eh, no necesita el identificador fiscal, Denise, eso eh, no, no se preocupe, va a poner el, 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 el IATA de H. Y si no se sabe el, el IATA de H, se lo voy a decir en este momento, es 05824840. Así que con eso vamos a identificar lo que usted es parte del de grupo. Muchas gracias a todos por sintonizar. Si tiene cualquier eh, otra pregunta específica, podemos comunicarnos directamente con Jimena o con el equipo a partir eh, de este momento para que eh, cualquier otra duda en particular la podamos resolver. Este, webinario, este webinar queda ha grabado, así que no se preocupe, lo va a poder ver después si lo necesita. Y obviamente le damos la gracias a Jimena y a todo el equipo que han estado 100% dedicados a reentrenarlos, entre re entrenarlos nuevamente y poder entregarles el mejor servicio. Y a eso se dedican, obviamente, a entregar el. Mejor servicio para todos los, eh, los viajeros con sus tours y eh, excursiones y actividades que son lo mejor que hay en el mercado. Así porque ellos, ellos lo, han, eh, lo han hecho de esta manera, que siempre sea lo mejor que hay en el mercado. Así que muchas gracias a todos por eh, sintonizarnos hoy. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias a todos los agentes. Nos vemos muchas hoy a todos para su otro entrenamiento. Gracias a todos. Que tengan un bonito día y un bonito fin de semana. Hasta luego. Bye bye. Bye. Este, gracias. Gracias a todos.